Bueno, este fin de semana, el domingo, tenemos cuatro pruebas, una de ellas la reina, que es la de larga distancia, la Extreme, con 22,5 kilómetros por el entorno de Alumbres, por la zona militar, por la zona montaña de Alumbres, que es un recorrido muy exigente, como bien saben ellos, que los deportistas tendrán que dar un plus, después de incluso de Semana Santa, aunque los deportistas que hacen estas pruebas están al 100% todo el año. Nada más que hay que verlos por las mañanas corriendo por nuestro entorno del puerto y tal. Y nada, que tenemos cuatro pruebas también, son complementarias, incluso dos infantiles, que desde primera hora de la mañana, de las 9 de la mañana, el domingo estará Alumbres a tope, en la zona del Secante, el polideportivo El Secante, llena de vida, llena de deporte, llena de valores, que junto con el Ayuntamiento de Cartagena y el Club de Alumbres Sport, pues esperemos que la edición sea estupenda, que sea un éxito. También creo que colaboran con el evento los dos clubes del entorno de Vista Alegre, y los Mudos. Eso quiere decir que el deporte en Cartagena es uno, que van siempre de la mano, que cuando uno tira para adelante, pues los demás están al lado, y eso es fruto del trabajo diario de clubes como Alumbres Sport. Desde estas cuatro últimas ediciones hacia acá, siempre ha sido un complemento y un aliciente para entrenamiento, como último entrenamiento para la ruta a las fortalezas, para aquellos corredores que se exigen al máximo. Consta de cuatro pruebas, dos pruebas la categoría extrema de 22 kilómetros, con un desnivel positivo acumulado de unos 1.300 metros, y una promo de desnivel acumulado de 800 metros. Dos pruebas infantiles, o sea, una alevín e infantil y de 4 kilómetros, y una cadete de 12 kilómetros, que recorren el entorno minero y el entorno militar que hay en el entorno de Alumbres. La prueba también contará con más de 50 voluntarios. Como bien ha dicho el concejal, compañeros de otros clubes se unen a echar una mano, Vista Alegre Trail, Mudo Trail, dos grupos de scouts de Algar y de Alumbres, así como vecinos y socios del propio club. La salida será a partir de las 9 de la mañana, con las dos carreras, la 22K y 17K, y seguidamente a las 9 y 10 saldrán los senderistas. Una vez vayan entrando en meta, se comenzará con las pruebas infantiles sobre las 11 y media de la mañana, y ya a partir de las 12 y media será la entrega de trofeos. Asimismo, allí en el complejo, pues bueno, el Ayuntamiento de Cartagena ha puesto a disposición las duchas del pabellón de Alumbres, así como aseos, y habrá también una guardarropía para que el corredor que quiera dejar sus pertenencias pueda hacerlo. A lo largo de la semana comunicaremos también las zonas donde poder aparcar, y para que se haga todo un poquitín más fluido. La entrega de dorsales sería el viernes y sábado, y hasta 15 minutos antes de la prueba, en la propia línea de meta, hasta las 8:45.